tal, queridos amigos? Muy buen día para todos ustedes. A partir de este momento comenzamos a compartir 60 minutos a puro campo. Hoy, primer fin de semana del mes de noviembre, nos encontramos a pocos metros del río Paraná, aquí en la provincia de Entre Ríos. Hemos venido hasta aquí para participar de un nuevo seminario ganadero del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Les recordamos a ustedes el teléfono de nuestra producción. Es el 0351 15511 8446. Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube, para que ustedes se suscriban, es Campo Directo TV. Comenzamos, si les parece, presentamos los principales titulares que desarrollaremos en nuestro programa y a nuestros auspiciantes. Los precios de la ganadería no logran su equilibrio. Afectan a la producción y al consumo local. Bueno, hoy estamos viendo una situación atípica en la historia de la producción de carnes de Argentina. Comienzan los cursos virtuales sobre calidad de carne y res vacuna y Excel Agropecuario. Te contamos todos los detalles para participar de esta novedosa metodología. Es una temática totalmente diferente, ya que lo puede ver en los momentos libres, digamos, en su día laborable, digamos, fuera de su horario laboral. Los fines de semana puede entrar y salir cuantas veces quiera. Las malezas resistentes siguen avanzando en nuestro país. Novedades y alternativas de tratamientos. O sea que para dentro de 5 o 6 años estamos con el 100% de la superficie agrícola argentina con yuyo colorado. O sea, es una locura. Normativas sanitarias para el transporte de equinos. En detalles, toda la reglamentación del programa de enfermedades equinas. Principalmente surge de la necesidad de capacitación ante las medidas sanitarias para el transporte de los equinos, que por ahí es el eje temático de esta conferencia. Participamos de la primera jornada de cultivos de cobertura de la región centro de Córdoba. Informar, pensar y planificar para la campaña 2020. 3-4 años después, todo el mundo habla de cultivo de servicio. Y eso me parece fantástico. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Muy bien, queridos amigos, luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy sábado desde la ciudad de Paraná. Esta semana visitamos al doctor Daniel Urcía, director de la Asociación de Frigoríficos y de Industrias de la provincia de Córdoba y miembros de la mesa directiva del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El tema a tratar son los precios en el mercado ganadero y cómo afectan a los mercados y al consumo local. El análisis del periodista agropecuario Alejandro Royán. El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. La ganadería atraviesa un momento infrecuente para su historia. Mientras las exportaciones se triplicaron en los últimos 4 años y pueden cerrar el 2019 con el mayor registro en 50 años, el consumo interno está planchado y con el precio al consumidor en los niveles más bajos de la última década. ¿Qué puede pasar con los precios? Justamente Daniel Urcía,
director ejecutivo de la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne de Córdoba, nos anticipa cómo puede ser el comportamiento para lo que queda del año y el primer trimestre del año que viene. Hoy estamos viendo una situación atípica en la historia de la producción de carnes de Argentina. Del 2015 a esta parte hemos triplicado las exportaciones, prácticamente el 2019 va a cerrar con un récord posiblemente histórico, superando las 780.000 toneladas del año 2005. Y por otro lado tenemos el precio de la carne al consumidor en el punto más bajo de la última década. Hoy la carne al consumidor tiene un valor muy competitivo, pero aún así ha disminuido su consumo, siempre que hablamos de la carne vacuna. Si lo queremos vincular con crisis, tenemos que siempre tomar el total de las carnes. En el total de las carnes hoy seguimos a los volúmenes históricos, récord mundial de Argentina, por encima de los 110 kilos por habitante por año. Entonces no influye la crisis notoriamente en el precio de la carne vacuna. Más que nada su explicación tiene que ver con el nivel de producción que tenemos, el tipo de hacienda que estamos produciendo y el poder adquisitivo de la gente. Ahí sí influye la economía en lo que es el consumo de carnes. Por los volúmenes de producción que nosotros venimos viendo, el tipo de encierre en corrales y todo, creemos que este año va a terminar sin mayores subas, acompañando por debajo de la inflación la suba de precios. Y sí, preveemos un reacomodamiento de precios entre segunda quincena de diciembre y marzo, en ese trimestre, porque el precio actual para las categorías livianas, que son las de consumo, al ganadero no le sirve. Es decir, este retraso en precios, siempre hay un eslabón de la cadena que lo soporta, en este caso le ha tocado al productor. Siempre, lo dicen siempre la gente de Agroideas, la recuperación de precios de la ganadería no copia inmediatamente las devaluaciones o la suba de precio de otros subproductos. No así en el caso del cerdo, por ejemplo. El cerdo se ha recuperado en cuanto al precio del capón y al precio de la carnicería mucho más rápido en función del incremento que ha tenido el maíz. Ahora bien, al precio que tiene hoy el cerdo en carnicería, a mi criterio tiene un techo que se lo pone la carne vacuna. En la medida que ese precio suba, creo que el consumo de cerdo va a descender. ¿El productor ganadero tendría que esperar hacia finales del año y principios del año que viene como para volver a tener una recomposición de precios? A mi criterio, sí, la recomposición de precios, pongamos primer trimestre de 2020. Ahora, esperar es relativo. En producciones de animales, cuando el animal está terminado, no se puede esperar porque se arruina la terminación de ese animal y muchas veces no están las condiciones tampoco de infraestructura, capacidad en los campos y demás para hacer esa retención. Es un ciclo donde hay que mirar el resultado al final del año, no en un mes determinado. Lo que dicen los especialistas es que se puede esperar una recuperación en los precios ganaderos en la medida que el poder adquisitivo de la población mejore, ya sea por un lado de un aumento salarial, aumento también para los jubilados y también para los empleados públicos. Está claro que mientras que el poder adquisitivo de la población no crezca, el precio de la hacienda va a permanecer planchado. Y tal como les habíamos adelantado en el programa pasado, esta próxima semana, exactamente el día 4 de noviembre, comienzan a dictarse los cursos virtuales sobre calidad de carne, res vacuna y Excel agropecuario, a cargo de la firma Agro Global. La segunda parte de este informe ya con los especialistas de los temas que van a desarrollar. Los cursos arrancan el 4 de noviembre. Son dos temáticas, una es gestión de los datos y toma de decisiones a partir del uso del Excel como herramienta, y la segunda temática es calidad de carne y res vacuna. Es una temática totalmente diferente,
pero que vuelve mucho más accesible, digamos, el conocimiento a personas que están distantes, inclusive de otros países que lo pueden tomar, y es mucho más flexible en cuanto a los tiempos que la persona puede administrar, ya que lo puede ver en los momentos libres, digamos, en su día laborable, digamos, fuera de su horario laboral. Los fines de semana puede entrar y salir cuantas veces quiera. En realidad es un curso que lo hemos planteado, porque no hay en el país otro similar, lo hemos planteado para tomar lo que en Argentina se denomina toda la cadena de ganados y carnes, es decir, desde el nacimiento del ternero hasta la carne que llega al plato del consumidor. Y bueno, y un caso concreto es primero trabajar sobre el eje este de la virtualidad, de los cursos, las capacitaciones, y en segundo lugar, a través de un convenio, que bueno, es nuestro instrumento por ahí que le da fluidez a los procesos, llevar adelante estas alianzas estratégicas en este punto particular, dictando cursos virtuales con la organización AgroGlobal, que nos permite empezar a desarrollar y ofrecer más cursos. Entonces, así tanto la universidad como la facultad no solamente trabaja con formación académica de grado, sino en formación complementaria con diferentes enfoques, lógicamente con temáticas y perfiles de egresado por un lado, pero también con productor y público general por el otro. Pueden ingresar a nuestra página web, que es www.agroglobalcampus.com. Ahí pueden hacer las consultas, sale cuando arranca, cuánto sale. Y también ahora estamos abiertos a unas becas, así que pueden participar entrando a la página. Este es el comienzo, largamos con estos dos primeros cursos, pero la idea es seguir con nuevas temáticas, siempre referidas en el ámbito de las buenas prácticas, de la sustentabilidad y de la responsabilidad social empresarial, que son nuestros tres pilares fundamentales y en los cuales nosotros desarrollamos nuestros cursos. Y aprovechamos esta oportunidad para invitarlos a participar de la sexta convención del maíz, que se realizará el próximo jueves 7 de noviembre de 14 a 18 horas en el Complejo Ferial Córdoba, en el nuevo Centro de Convenciones. Están todos invitados. Dialogamos esta semana con Luis Magliano, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, una de las entidades organizadoras de este importante evento. Y la sexta convención de maíz, el 7 de noviembre, en el Centro de Convenciones de la provincia, el General Bustos. Me parece que va a ser una instancia muy buena este año. Bueno, como siempre lo organizamos entre la Sociedad Rural de Jesús María, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Bolsa de Cereal de Córdoba y el INTA. Y creo que va a ser una jornada muy interesante, porque va a versar sobre bioeconomía, economía circular, agregado de valor de maíz, como siempre. Y creo que es una temática que a nosotros, especialmente en el norte, que quizás seamos los promotores o los mayores difusores de este tipo de economía y este tipo de emprendimientos, para nosotros es una doble satisfacción, ¿no? Cada año pensamos, bueno, ¿y qué hacemos? Lo mismo que aquella primera vez pensamos, ¿y ahora qué hacemos con el maíz? Y bueno, en función de eso siempre pensamos, bueno, ¿de qué vamos a hablar este año? Y siempre surge alguna temática de actualidad y demás, y creo que este año el hablar sobre bioeconomía, economía circular, el buscar en energías alternativas, energías renovables, en base no solo al maíz, sino a las producciones que se hacen con ese maíz, me parece que es muy importante. Y me parece que seguir consolidándonos como el primer productor de maíz en Córdoba tiene un doble desafío: no ser el primer exportador de maíz, sino hacerlo transformado, ¿no? Se está elaborando la agenda, pero seguramente que un referente que casi te diría un 90% nos ha confirmado es Fernando Vilela, y algunos otros que todavía están en vías de conversación, y que creo que van a hacer un contexto interesante para esa convención. Como todos los sábados, presentamos a continuación el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero de Jesús María y la cotización del dólar en el cierre de esta semana.
precios orientativos en el mercado de granos. Soja, 14.740 pesos. Futuro enero 2020, 251 dólares. Trigo, 10.180 pesos. Futuro diciembre 2019, 170 dólares. Maíz, 8.300 pesos. Futuro diciembre 2019, 145 dólares. Girasol, 240 dólares. Sorgo, 135 dólares. Futuro abril-mayo 2020, 120 dólares. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mira, la verdad es un remate un poco más acotado de lo normal. Hoy 788 cabezas embretadas con un muy buen conjunto de haciendas gordas. Hoy, digamos, viendo un poco reflejado lo del viernes de liniero, con precios entre los 78 hasta los 82, 83 pesos con 50 el máximo para novillito de consumo liviano. La hembra llegó con un piso hasta un techo de perdón de 81 pesos. Novillito un poquito más pesado, entre los 75, 76 hasta los 82 pesos. La vaca entre los 65, 67 hasta 71 pesos el máximo, y los toros también entre los 65 y 73 pesos, creo que fue el máximo para esa categoría. Los terneros invernados, macho y hembra, hasta 150 kilos con valores entre los 75, 78 hasta 90 con 50 fue el máximo, y algún ternero un poquito más pesado hasta 200 kilos entre los 72, 73 y 82 pesos. La verdad, un remate muy ágil, un remate cortito, 788 cabezas, como te decía recién, con una diferencia de 14 y 15 pesos por categoría en relación a la semana pasada. La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas, todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347. Y el dólar cerró esta semana a 58 pesos con 50 centavos para la compra, 63 pesos con 50 centavos para la venta. Los invitamos a compartir una breve pausa en Campo Directo. Quédense con nosotros, ya volvemos con estos temas. Las malezas resistentes siguen avanzando en nuestro país. Novedades y alternativas de tratamientos. O sea que para dentro de 5 o 6 años estamos con el 100% de la superficie agrícola argentina con yuyo colorado. O sea, es una locura. Normativas sanitarias para el transporte de equinos. En detalles, toda la reglamentación del programa de enfermedades equinas. Principalmente surge de la necesidad de capacitación ante las medidas sanitarias para el transporte de los equinos, que por ahí es el eje temático de esta conferencia. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Si te golpeaste con unas puertas vaivén, creyendo que era agua, tiraste querosén, te quemaste canchereando con la sartén, o corriste un ganso y aparecieron 100. Médico en tu celu, suena muy bien. Que estemos a tu lado, réquete bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención, salud y vos también. No hacer colas ni trámites está de 10. Está bueno encontrarnos hasta en Esquel. Tu credencial en el celu, eso sí que está bien. Sumate a Prevención, salud, elegí bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención, salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Representa en Córdoba Manuel Muani, 0351-153-543-590. Jornada Campo del IPCBA en Conesa, Río Negro. Ganadería Norpatagónica, herramientas para la innovación. Jueves 21 de noviembre, establecimiento La Dolores. Ruta Provincial 53, a 5 kilómetros del cruce con Ruta Nacional 251. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011-5353-5090.
Señor productor agropecuario, recuerde que la receta fitosanitaria es ley. Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios. Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. A partir de este momento comenzamos a desarrollar el segundo segmento de Campo Directo, hoy desde la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos. Les comentamos que la Sociedad Rural Argentina pidió al electo presidente Alberto Fernández producir sin distorsiones ni intervenciones. Luego de las elecciones generales del último domingo, la entidad expresó su disposición a trabajar con el futuro gobierno sobre la base del documento con propuestas para el sector presentado a este luego de las PASO. Desde la Sociedad Rural Argentina celebramos que las elecciones hayan transcurrido en paz y que el pueblo de la nación se haya expresado, señaló la entidad agropecuaria en un comunicado difundido el martes último. Con esta información les comentamos que hay gran preocupación en la provincia de Córdoba por técnicos e investigadores sobre el avance de las malezas resistentes. Al respecto, participamos de una jornada organizada por la empresa UPL y el grupo Rabbit sobre este tema. Dialogamos con los técnicos. Sorprenderse conociendo la problemática, cómo va evolucionando el mundo, nada más que cuando aparecen las cifras uno queda shockeado. O sea, estamos viendo que en el término de dos años pasamos de, creo que eran 18 millones de hectáreas de lotes con presencia de yoyo colorado a 22 millones. O sea, estamos hablando de 2 millones por año. O sea que para dentro de 5 o 6 años estamos con el 100% de la superficie agrícola argentina con yoyo colorado. O sea, es una locura. Y aparece en el escenario una maleza que estamos viendo que crecía y que no estaba realmente representada en los datos que se estaban manejando, que es la Eucine Índica, donde aparece con 9 millones de hectáreas, que es lo que uno más o menos estaba pensando que teníamos en presencia de esta maleza. Y Córdoba, lamentablemente, parece que todo el esfuerzo que uno hace de comunicacional cae en saco roto, porque es la peor provincia en cuanto a problemática de malezas. Y lo habíamos dicho la otra vez cuando le pedimos al ministro de Agricultura que nos diera una mano con otra jornada, donde en la nota de presentación le dijimos que prácticamente por cada superficie agrícola que tiene Córdoba tiene dos malezas, amarantus y una gramínea. O sea que eso significa que el productor de Córdoba tiene que hacer inversiones mucho más fuertes que otro para el control de las malezas, y los resultados son menores que los resultados que se pueden obtener en papa húmeda. Lo que estamos viendo es que realmente las siembras de maíz tardío colaboran en forma sustantiva con el control de las malezas fuera del cultivo. O sea, el control de las malezas dentro del cultivo es un cuello de botella. Cuando uno habla de herbicidas selectivos para aplicar sobre los cultivos, son productos que normalmente son mucho más caros. Entonces, el trabajo central de esto es manejar muy bien los barbechos antes de ir a la siembra. Si podemos manejar muy bien los barbechos dentro de la siembra, vamos a lograr llegar a sembrar los cultivos limpios. Lo que estamos viendo, lamentablemente, en los últimos tres años es que se agotan los quemantes, todos, porque el productor llega, empiezan las lluvias y para la planificación que hizo le nacen todas las malezas, entonces sale a apagar incendio y la inversión que tendría que haber hecho mucho más prolija 30 días antes termina haciéndola a las apuradas y demorando las fechas de siembra. Yo tengo lluvias, las lluvias son generalizadas, eso dispara el nacimiento de las malezas, y si yo tengo que sembrar tengo una capacidad operativa por día. Cuando llego el tercer día de siembra ya tengo todas las malezas nacidas, tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque no puse los herbicidas preemergentes donde había que ponerlo. Entonces salgo a apagar incendio, gasto la misma plata mal. En el diagnóstico de Rabbit queda claro y es evidente que
Los escapes que presentan los productores como problemas tienen que ver con un mal manejo o tomas de decisiones. O sea, es normal ver que sorgo de Alepo sea un problema porque realmente convivimos con el sorgo, no hemos tratado de erradicarlo de los lotes. Después vemos una maleza emblemática como es el eucine, que sigue creciendo, donde el productor tendría que hacer dos aplicaciones por año y está haciendo una. Y está haciendo una tarde con doble dosis, que no sería lo aconsejado porque se genera resistencia, y quedan malezas que lamentablemente se le escapan porque el tamaño que tiene no es el adecuado para el control con herbicidas. Y otra maleza emblemática también tiene que ver con urocloa, que es muy sensible a un grupo herbicida y el resto de los herbicidas, graminicidas preemergentes, la controlan no tan bien. Entonces, si esa es una maleza problema, lamentablemente se va a escapar la porción que no controlo y es lo que los productores denuncian como problemas de escape. O sea, es no posicionar correctamente el herbicida para el problema que tiene el lote. Y volvemos a otra de las cosas que dijimos, necesitamos diagnósticos correctos lote por lote. Es como en el mundo animal, caravanear el lote. O sea, cada lote tiene que tener su diagnóstico y en función de eso obrar. Sí, mira, lo que se está proponiendo es, vamos a hablar de dos herbicidas. Un herbicida es Dynamic, que es amicarbazone, que está posicionado directamente para el cultivo de maíz, para hacerlo en tanto en preemergencia como en presiembra. Es un herbicida que es para el control de hoja ancha, todo lo que es rama negra y yuyo colorado principalmente, con muy buenos controles. Es un inhibidor del fotosistema 2, como puede ser una de la familia Latracina. Vemos que es una muy buena herramienta y estaría mejorando la performance que tiene una tracina. Y este herbicida, aparte de utilizarlo en el cultivo de maíz, tiene registro para hacerlo en barbecho 40 días antes del cultivo de soja. O sea, 40 días antes de la soja, lo que se quiere hacer es tener un control en ese barbecho intermedio, tanto de rama negra como de yuyo colorado, y de esa manera llegar bien tranquilos a la siembra y hacer los preemergentes que querramos hacer cada uno de ellos en el cultivo de soja. Y el otro herbicida que se está presentando, que es una novedad, es un lanzamiento, es el Tripsin, que es una combinación de pendimentalin más metribuzin. Esto lo que tiene como ventaja, primero, que no es un PPO, estamos dentro en un cultivo de soja impactado por yuyo colorado, en el cual el grupo de los PPO, todos los herbicidas PPO, están utilizados en casi todas las ocasiones y a veces más de un momento durante el cultivo de la soja. Lo que se está buscando es tener un control similar a lo que se logra con un PPO, pero con otro modo de acción. En este caso es el pendimentalin más el metribuzin. Y tiene como controles un excelente control de yuyo colorado, control de rama negra y agrega a eso control de gramíneas, que es el otro problema que estamos teniendo en este momento en la soja, ¿no? Hace un control de hoja de lo que es gramíneas, tanto de quinocloa, cuaresma, cloris, leucine, y tiene muy buen control. Luego del abordaje del importante tema como son las malezas resistentes, nos ubicamos en la jornada organizada por el Colegio Médico Veterinarios de la provincia de Córdoba, el SENASA y la Secretaría de Ganadería sobre las nuevas normativas para el transporte de equinos. Toda la reglamentación del programa de enfermedades equinas en este informe. Principalmente surge de la necesidad de capacitación que tienen los agentes, digamos, de seguridad de la provincia ante las medidas sanitarias para el transporte de los equinos, que por ahí es el eje temático de esta conferencia. Son ellos los agentes encargados de regular esto y es necesario que tengan un conocimiento acabado de la situación sanitaria de los animales que están transportándose, desde
el equino propiamente dicho y también en el medio en el cual se transporta, llámese tráiler. La idea es que todo el mundo tenga un acabado conocimiento de la situación sanitaria y cómo se lo tiene que manejar. De esto los veterinarios solos no lo podrían hacer, los agentes de SENASA tampoco solos lo podrían hacer y los policías sin el conocimiento tampoco lo podrían hacer. Entonces el trabajo mancomunado de las tres instituciones creo que es fundamental y la única forma. Este es el punto inicial que surgió de una reunión que tuvimos hace 2 meses con los productores más destacados de la industria equina y el punto de sanidad fue el punto número 1. Y queremos hacernos fuertes y nos pareció muy importante empezar a trabajar con la policía, que es como, quien diría, un filtro general que tenemos todos en nuestra provincia. Hay mucha información que no se conoce y particularmente es importante que la conozcan las fuerzas de seguridad que están hoy en las rutas, porque ellos son los que están a diario y pueden ver lo que pasa. Y nos solicitaron un poco de información en cuanto a lo que es la sanidad, requerimientos de equinos para el movimiento y cómo debe transitar un equino por la vía pública para que ellos puedan determinar en su accionar a ver si se están haciendo correctamente las cosas o no. Al trasladar un equino, una persona lo puede hacer de dos maneras, a través del DT, que es un documento para el tránsito de animales, que se gestiona en la oficina local de SENASA, más cercana, en la de su jurisdicción, o con una libreta sanitaria equina. Que es la que tenemos en estos momentos aquí, ¿no? Exactamente, esto es una libreta sanitaria equina. El propietario puede optar por esto, en el cual registra su animal, y con este documento no le hace falta gestionar el DTE que yo te contaba, sino que simplemente teniendo la sanidad al día puede transitar. La única vacunación obligatoria que hoy SENASA pide es la de influenza equina, que tiene una vigencia de 90 días según las vacunas que están entrando al país en este momento, y un test negativo de anemia infecciosa equina que tiene una validez de 60 días. Esto de las charlas con la gente de seguridad que no se hace habitualmente, que hemos empezado a hacerlo ahora, por lo tanto hay muchos detalles que por ahí no conocen y esto en realidad no es que les haya dado a lo mejor la información absoluta, sino que es una manera de empezar a hablar el mismo idioma y empezar a tener este tipo de reuniones para que ellos puedan profundizarlo luego en su SENASA local. Esto fue solo una base, si bien está prácticamente todo, es una base para que ellos puedan buscarla en internet, seguir profundizando o consultarlo con su SENASA local para llevar a cabo las acciones futuras. Una nueva pausa en Campo Directo, ya volvemos con estos temas. Participamos de la primera jornada de cultivos de cobertura de la región centro de Córdoba. Informar, pensar y planificar para la campaña 2020. 3-4 años después, todo el mundo habla de cultivo de servicio. Y eso me parece fantástico. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Representa en Córdoba Manuel Muani, 0351-153-543-590. Oscar Pemán y Asociados, 50 años sembrando Pemán. 50 años sembrando confianza. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Más de 3 décadas de experiencia en siembra directa y labranza cero. Exportamos con presencia en 11 países alrededor del mundo. Sembradoras BTI Agri. Desarrollamos una amplia gama de modelos y tamaños con adaptaciones a distintas superficies y necesidades.
BTI Agri, tecnología para potenciar la agricultura. Continuamos con el desarrollo de nuestro programa Campo Directo, hoy desde la ciudad de Paraná, participando de un nuevo seminario, Ganadería y Compromiso del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La Federación Gremial del Personal de la Industria de Carne y sus derivados se pronunció en contra de la exportación de ganado vivo y de carnes con hueso. La entidad sostiene que de esta manera se produce un grave retroceso en la cadena de la industria cárnica, afectando las fuentes de empleo. Nos ubicamos en Altagracia porque se llevó a cabo la primera jornada de cultivos de servicio o cultivos de cobertura de la provincia de Córdoba. Informar, pensar y planificar para la campaña 2020. Estuvimos presentes, invitados por el ingeniero agrónomo Luis Lanfranconi. Este es el informe. Auspicia, Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Desde luego que es un placer ver el aporte que ha hecho la parte institucional para este logro. O sea, todas las entidades nos han apoyado, desde el Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba, desde la Sociedad Rural de Jesús María, del INTA Centro Regional Córdoba, que es mi casa, de las entidades como Apresit y Crea, o sea, y el marco que dan las empresas colaborando siempre en este tipo de eventos. O sea, creo que es un logro muy importante, creo que va a haber un contenido muy lindo en la información que van a recibir los productores. Y como vos decías, esto lo empezamos allá en el año 2014 con un sueño, ese sueño hoy es realidad y realmente es interesantísimo poder mostrar estos resultados después de 5 años. Voy a cometer un sincericidio. O sea, los cultivos de cobertura tienen 3 millones de ventajas. Muchísimas, muchísimas. Una de ellas puede ser el control de malezas. Pero en el mediano y largo plazo las bondades son muchas y muy estudiadas. El problema que tenemos es que al productor le tenemos que vender algo tangible. Y lo tangible era lo que él podía ver ya al otro día. Y eso era un control de maleza, mucho mejor que si yo no hacía nada. Y cuando llegaba el viento de agosto, el rastrojo no se le volaba. Son los videos que me llegaron, son las llamadas telefónicas que tengo, son los WhatsApp. Entonces, eso te abre las puertas para que el productor crea y pueda seguir insistiendo. Sabemos que hay mucho por aprender. Sabemos que es una solución los cultivos de cobertura para el sector productivo. Mucho más cuando tengo suelos ondulados. Le van a cambiar la cara al campo. El problema es que hablarle al productor de algo que va a pasar de acá a 5 años era una locura. Teníamos que tratar de mostrarle un camino mucho más cortito para tratar de entusiasmarlo. En base a diferentes reuniones y diferentes capacitaciones que realizamos, se logró la confección de la aprobación del consorcio Paso del Puma, consorcio productores, y actualmente avanzamos un paso más, nos juntamos con Luis Lanfranconi para ver de organizar unos ensayos de cobertura y actualmente estamos con 9 campos evaluando. Hemos tenido el primer año de evaluación y sacar conclusiones y bueno, la idea ahora es hacerle un seguimiento a esto para poder sacar el ciclo completo y por lo menos 4 años sacar, que es el tema de la rotación en cualquier establecimiento, sacar las conclusiones. Y el productor hoy tiene que estar acompañado, estimulado y asesorado por un ingeniero. O sea, solo no puede hacerlo, porque si no, no se anima y hay que estimularlo a que se anime para esta técnica tan interesante. Hay un equipo trabajando acá en el cual, como vos dijiste, está el Ministerio de Agricultura, está Ernesto Carreño, que nos da una mano grande, y la idea es tratar de llevar los buenos avances que han tenido en otras zonas, como es en el norte de Córdoba, donde tienen buenos procesos organizativos, apoyo de las instituciones públicas, apoyo de las instituciones privadas, trasladarlo para esta zona y ver si se hace un trabajo en conjunto en la zona. Sobre todo porque estos campos son, al ser más arenosos, más susceptibles a la erosión, yo creo que tiene que tomar conciencia el productor de que lo antes posible tiene que empezar a tomar medidas de conservación en todos los aspectos. El desarrollo de los cultivos de cobertura, específicamente el centeno en el que venimos trabajando,
Ha generado bastante volumen de materia seca, en algunos campos más o menos, porque son diferentes zonas. Pero el productor hoy está visualizando que el rastrojo de maíz no se le voló. Ese es el dato más importante, que están viendo y están estimulados de esa manera. Ahora estamos haciendo, junto a Javier y el INTA y Luis Lanfranconi con su equipo, todas las mediciones del agua que está en el suelo para el cultivo posterior. Eso yo creo que va a ser el cierre definitivo y preparándonos para la próxima campaña, que es el desafío, que no sabemos si va a ser buena o mala, pero preparando el suelo con una cobertura para retener el agua que va a caer. Nuestro objetivo es ese, colaborar con el control fundamentalmente de malezas resistentes, lo que conlleva a posteriori un menor uso de fitosanitarios para el control de malezas. Estamos convencidos del sistema, el ingeniero Lanfranconi nos ha mostrado también a través de su trabajo, de sus ensayos, un poco la línea de desarrollo y la visión de todo esto, nos abrió la visión de esta técnica. Colaboramos y en muy buena forma con estos sistemas de siembras al voleo, puede tanto por aéreo como terrestre, pero nuestra especialidad es la siembra aérea. Pero entendemos que definitivamente estamos colaborando con la conservación del suelo, evitar erosión eólica o hídrica y colaborar con esto de la sustentabilidad que todos queremos. Bueno, lo primero a definir claramente es la eficiencia que tiene este sistema. Son sistemas que se logran con un enorme resultado, aportando la sostenibilidad de los sistemas, bien como decía Diego Martínez recién. Desde términos agronómicos es importante remarcar algunos beneficios diferenciales que tiene la siembra aérea. El primero es, somos dispersores de sólidos, y esto hay que decirlo con total claridad. Lo digo con este énfasis, dado que el avión va a tirar lo que el productor le traiga. Es muy importante considerar la calidad del producto que nos traen. Aquí está el valor agregado diferencial del avión, dado que la capacidad de trabajo de un avión es muy superior a cualquier otro sistema. Hoy, con la posibilidad de predecir la meteorología a mediano plazo, uno o dos días, el productor puede saber que va a llover mañana o pasado, y una gran superficie solo se puede cubrir con un avión. La rapidez y la agilidad. La agilidad y la eficiencia, hay que decirlo. Hoy se sabe que con las técnicas disponibles, con los diferentes dispersores de sólidos, se logra una alta homogeneidad, una muy buena distribución y un muy buen resultado. Después de 5 años se empiezan a ver resultados. Una de las cosas que es fantástico verlo, en el año 2014 yo envié un proyecto a la universidad que me lo aprobaron, el mismo proyecto lo mandé a INTA que no había nada escrito. Hablábamos de esto y Aprecin no hablaba de cultivo de servicio. 3-4 años después todo el mundo habla de cultivo de servicio y eso me parece fantástico. Ahora, eso había que transformarlo en algo para transferir. Eso empezamos a hacerlo en el año 2014 y hoy vemos que realmente es algo que empezó y no va a detenerse. Sexta Convención de Maíz, organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, la Bolsa de Cereales de Córdoba y la Sociedad Rural de Jesús María, se realizará una nueva edición de la Convención de Maíz. La misma tendrá lugar el jueves 7 de noviembre en el Centro de Convenciones Brigadier General Juan Bautista Bustos. La economía circular será el eje de esta edición. Producción de semillas. La Escuela para Graduados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba dará inicio en los próximos días a un nuevo curso. Se trata del curso Producción de Semillas, coordinado por la doctora Paula Vima, que se realizará los días 8 y 9 de noviembre, 3, 4 y 5 de diciembre. Jornadas Nacionales de Alfalfa 2019. Los días 13 y 14 del Corriente se realizarán en Villa María las Jornadas Nacionales de Alfalfa, JONALFA. Serán 2 días a pura capacitación con conferencias de alto nivel. Habrá una dinámica de maquinarias con más de 30 fierros en acción y una recorrida por parcelas de cultivares con 50 variedades comerciales sembradas. Las actividades tendrán lugar en el campus de la Universidad Nacional de Villa María. Thank you.
Porque sos de la tierra donde se amasan los sueños. Sueños del granero del mundo. Un granero del mejor trigo. Trigo que cuidan estas manos sabias. Manos que trabajan nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida. Para nuestra tierra. Luis Ángel Lencioni, desde 1972, acompañando al hombre de campo, con trabajo, servicio y asesoramiento. Luis Ángel Lencioni, representante en Oliva y Zona de toda la línea Ascanelli. El trigo avanza sin resistencia. Protege el potencial de tu cultivo hoy y mañana. Tridium es el único fungicida triple mezcla multisitio y sistémico. Controla roya de la hoja, mancha amarilla y roya amarilla. Vos sembrá. Tridium te defiende. Un producto de UPL. Estudia en el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural de Jesús María. Excelencia académica en tu lugar y con el respaldo de la Sociedad Rural. Inscripciones 2020 abierta. Más info: www.isrjm.org.ar. Mi primera Ascanelli y renová tu Ascanelli. Dos planes únicos para invertir en fierros. Con todo el respaldo de una empresa líder en la Argentina. Ingresamos ahora al cuarto y último segmento de Campo Directo, hoy desde la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Les comentamos que, según las últimas estimaciones, la peste porcina liquidó la mitad de la población de cerdos en la República Popular de China. La abrupta caída de los stocks de madres hundirá la producción de carne porcina en ese país un 25% en este año 2019, de acuerdo a lo indicado por fuentes oficiales. Como consecuencia de la peste porcina africana, la República Popular China se enfrenta a un desplome productivo de una magnitud sin precedentes. Con esta información nos ubicamos nuevamente en Altagracia para compartir el segundo informe sobre la primer jornada de cultivos de cobertura de la provincia de Córdoba. Bueno, hoy estamos acompañando en esta jornada, apoyando los cultivos de cobertura que la empresa ya hace un tiempo ha decidido tomar como una nueva unidad de negocios, en la cual estamos trabajando fuertemente con el mismo profesionalismo con el que trabajamos en las demás áreas y ofreciendo la paleta de productos que tenemos hoy disponibles, y a su vez vamos a estar presentando nuevos desarrollos y comentándole al productor en qué estamos trabajando. Comenzamos básicamente por una necesidad. Los productores se acercaban a la empresa pidiendo este tipo de especies que nosotros ya comercializábamos para forraje hace unos años. Y bueno, la demanda fue creciendo y la empresa fue tomando medidas para poder organizarse y ofrecer realmente esos productos. Bueno, hay que empezar a trabajar siempre con previsión en el sistema, como la gran mayoría de los sistemas de agricultura y de
nosotros siempre decimos que empecemos a tratar nuestro cultivo de cobertura desde octubre, noviembre, planificando nuestras siembras para esa fecha, para la fecha obviamente de los cultivos de cobertura. Los productos siempre están ayornándose obviamente a, depende la región que nos toca. Hoy en Córdoba tenemos una paleta amplia, trabajando siempre bueno, con centenos, vicias, melilotus y diversas especies que, bueno, como dijo recién Bárbara, vamos a presentar nuestros desarrollos que estamos trabajando para el futuro. Yo diría que si esta jornada o este tipo de jornada se hubiese hecho 5 años atrás, 7 años atrás, acá estábamos 3-4 personas nomás. Evidentemente la problemática se fue para algún lado, el tema resistencia de maleza, el tema infiltración de agua, el tema se viene complejizando, el tema ambiental, mucho puesto en ojo hoy por hoy, y entonces empiezan a aparecer las virtudes del cultivo de cobertura. Y a nosotros nos engancha o nos agarra bien parados, ¿por qué? Porque nosotros generalmente muchas de las especies que se utilizan para cultivo de cobertura las teníamos como forrajeras. Caso centeno, caso avena estrigosa, caso melilotus, por ahí saltó la vicia también, pero lo teníamos nosotros dentro de nuestra paleta de producción. Obviamente que se vio incrementada la demanda por obvios casos que fueron todos a cultivo de cobertura, gran parte de cultivo de cobertura. Así que nos agarra en un desarrollo un poco ya iniciado, ya preparado, ya con cierta experiencia. Nos sentimos muy orgullosos de estar acá en la provincia de Córdoba acompañando a los productores en una jornada de cultivo de cobertura que sin duda es el tema que más ruido hoy nos hace a todos. Altina, contamos con una tecnología única en el mundo, patentada por Altina, que es un sistema neumático mecánico de dosificación para productos sólidos, y esto se usa para aplicación de fertilizantes sólidos, ya sea granulados, polvos o mezclas físicas de productos, como para semillas. Y una de las enormes ventajas que tiene nuestro sistema para los cultivos de cobertura es que permite aplicar desde muy bajas dosis, estamos hablando de aplicar 2 kilos, 3 kilos por hectárea de una semilla, complicado como el llorón, por ejemplo, hasta dosis de fertilizantes de 700 kilos en 30 metros de ancho de labor. Y eso marca una diferencia más que importante en el campo. Muchas gracias, de verdad una alegría para estar en esta jornada tan importante de cultivo de cobertura. Muy feliz como ingeniero agrónomo también, que se están discutiendo y hablando de este tema tan importante. Bueno, nosotros venimos de Brasil y ahora tenemos una fábrica en Rosario. Ya tenemos una experiencia de hace más de 10 años con culturas de cobertura, con cultivo de cobertura en Brasil, con muy buenos beneficios, muy buenos resultados, y por eso hemos logrado hacer esta máquina, el Imperador 3.0, que además de hacer el puente verde, puede fertilizar y pulverizar. Un único operador, tener las tres cosas, y lo más que hemos sumado, el sube y baja. La máquina puede subir, un sistema que sube su despegue a un 83 y poder ingresar a los maíces altos y hacer la cultura de cobertura de los maíces altos y una alternativa a los aviones, todo más, en una máquina. Tenemos más de 400 máquinas con este sistema de Stara a nivel del país, y los productores están muy enamorado porque el suelo no queda desnudo, está siempre con cobertura, y eso hace reciclar nutrientes, todo el tema de mantenerse sin erosión, todo un tema también de tener siempre raíces todos los años, y eso los productores ahora lo están percibiendo, que es el ajuste fino de la siembra directa, y esta máquina lo permite hacer eso, por eso el logro que está teniendo estar en este mercado de cultura, de cultivo de cobertura. Y esta máquina nos permite tener que un único operador brinda tener las tres cosas. Y lo veo que Argentina tiene muchos prestadores de servicio. Y a veces él trabaja con una pulverizadora pocos meses del año, con una máquina para hacer cultivo de cobertura pocas semanas del año, o una fertilizadora tiene una brecha muy chica también. Y esta máquina, ustedes pueden trabajar de enero a enero. Es una máquina que se va a pagar más rápido porque puede hacer mucha hectárea y es versátil. Entonces, un cliente, un prestador de servicio, puede brindar los tres servicios con una única máquina. Auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba,
Somos el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba. Formando personas de ciencia, conciencia y compromiso. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Muy bien, queridos amigos, y esto ha sido todo por hoy en el primer fin de semana del mes de noviembre desde la ciudad capital de la provincia de Entre Ríos, Paraná. Hemos venido hasta aquí para participar de un nuevo seminario Ganadería y Compromiso del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Les recordamos a ustedes el teléfono de la producción, es el 0351 15511-8446. Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube, para que ustedes se suscriban, es Campo Directo TV. Nos encontramos dentro de 7 días, como siempre, al mediodía, aquí por la pantalla de Telefe Córdoba. Que tengan un excelente fin de semana.